Bueno, amigas, hola, hola, bienvenidas a mi canal. Yo soy Sandy y en esta ocasión estaremos preparando chorizo casero. Desde el procedimiento principal hasta el final. Bueno, los ingredientes que vamos a necesitar son... Primeramente vamos a necesitar la carne de puerco. En esta ocasión vamos a hacer chorizo de carne de puerco. Pueden utilizar la carne que más les guste, ya sea la de res, sea de puerco, o también se puede hacer de pollo, pero vamos a utilizar la carne de puerco en esta ocasión. Y los ingredientes que vamos a utilizar, bueno, amigas, en esta ocasión nos va a acompañar para hacer este video mi esposo Gio, y los ingredientes son los siguientes. Vamos a utilizar una cucharada de paprika, una cucharadita de chile cayenne, nada más media cucharadita, perdón. Vamos a utilizar dos hojas de laurel trituradas, una cucharadita de sal, este sal del Himalaya. Vamos a utilizar en esta ocasión 9 ajos. Los pueden triturar antes de echarlos a la licuadora, pero yo los voy a echar así porque la licuadora pues los va a moler como quiera. Vamos a agregarle 6 clavos de olor. Le vamos a poner media cucharadita de pimienta negra molida. Una cucharadita de orégano, una cucharadita de mejorana, se le ha echado una cucharadita de tomillo también. No tenemos el tomillo y no lo pudimos encontrar porque, como saben, ahorita está todo muy escaso en las tiendas y no lo vamos a agregar en esta ocasión. Esperemos que nos dé un rico sabor también. Y una cucharada de comino molido. Entonces tenemos 3 cuartos de taza de vinagre blanco. Pueden utilizar el vinagre que más prefieran, ya sea blanco o de manzana. Tenemos 12 chiles guajillo aquí ya remojados en agua calientita para que se suavicen. Y un chile ancho. Y un chile ancho. Y también tenemos aquí la carne de puerco, que es, vamos a hacer chorizo de puerco en esta ocasión. Son aproximadamente 2 o 2.5 libras de carne ya molida. Esta carne yo la molí. Era carne de pierna. De pierna. Y la molí, pero ustedes les pueden decir que se las muelan. Y vamos a utilizar 3 cucharaditas de manteca. Aquí vamos a echar una. Bien copeteadas. 2. Y 3. Ok. Entonces ahora vamos a proceder a poner todos los ingredientes en la licuadora. En la licuadora. Ok, esos fueron todos los chiles. Vamos a agregar el vinagre. Y ahora sí procedemos a agregar todas las especies. Sí, estamos agregando ya todas las especies, los condimentos y todo. Todo eso ya quedó ahí. Ahora sí vamos a moler. Bueno, aquí ya tenemos molido todo nuestro chile. Así nos va a quedar un tipo como de puré. Ahora lo vamos a estar agregando a la carne junto con la manteca. Thank you.
Ahora con sus manos bien limpias o con los guantes, vamos a comenzar a mezclar la carne y toda la salsa. El chile que se impregne muy, muy bien. Esta carne la estaremos dejando sazonar por unas 24 horas. Después de 24 horas ya la vamos a poder usar. Se va a guardar tapado en el refrigerador. Y se deja las 24 horas para que agarre todos los condimentos, para que todo se quede bien impregnado y agarre todos los sabores. Porque la pueden utilizar ahorita, pero si la utilizan ahora mismo, después de hacerla, no va a tener la fuerza de todos los condimentos. Por eso se deja sazonar por lo menos 24 horas. Le voy a agregar un poco más de sal del Himalaya. Voy a agregar cucharada y media. Rectifiqué y le hizo falta un poquito más de sal. Posteriormente nosotros vamos a estar guardando el chorizo en estas bolsas Ziploc. Si pueden conseguir las tripas para ponerlo en la tripa, pero pues no es necesario ponerlo ahí, nada más lo pueden envolver en plástico del que es para envolver, para guardar, o guardarlo en las bolsitas estas de Ziploc. Son más prácticas. Lo que van a estar utilizando más o menos, y ya ahí lo guardan en su refrigerador, o si quieren congelar también lo pueden congelar y ir sacando el necesario. Si lo quieren más rojo, le agregan un poco más de chile guajillo, que el chile guajillo es para dar color y sabor. Bueno, si encontramos el plástico, este es el plástico al que nos referíamos, ring wrap de Glade. Y vamos a estarlo envolviendo en el plástico. Esto es lo que va a hacer para guardarlo. Va a ser una bolita. La vas a envolver aquí. Me voy a quitar los guantes para hacer este ahorita, para que no me quede todo sucio. Entonces, ya acomodan su chorizo como se los venden en la tienda. Nada más hay que tener cuidado a la hora de que lo van a... Este lo vamos a poner en el congelador cuando tiene así mucho, para que te dure unos cuantos meses. Así va a ser tu longaniza de esta manera, y le vas a dar unas vueltas así, y así te va a dar el resultado de la longaniza. Así la guardas en tu... Con una bolsa Ziploc para que no se te queme en el congelador. En el congelador, si la van a guardar por mucho tiempo, pues lo guardan todos. Este va a ser uno, y ahorita vamos a hacer más. Ya terminado, se los vamos a enseñar. Bueno, amigas, así es como nos ha quedado ya la presentación del chorizo. Este es el chorizo, y este lo guardan ya en el refrigerador. Ya después de 24 horas ya lo pueden utilizar. Yo voy a estar guardando los rollos de chorizo en una bolsa grande Ziploc. Igual, si lo vas a guardar para más tiempo, lo puedes congelar. Estas bolsas son para carne, para congelar carne. Y pues ahora sí, así es como ya está quedando listo nuestro chorizo. Terminamos por hoy este video. Y nos vemos en el próximo. Espero les haya gustado esta receta, haya sido de ayuda. Y si aún no estás suscrita, te invito para que te suscribas, me regales un like y compartas el video. Hola, amigas, ya pasaron las 24 horas y vamos a estar cocinando nuestro chorizo, a ver qué tal nos quedó. Lo vamos a estar preparando. Yo aquí tengo mi cacerola. Hoy lo voy a estar guisando con papas, para hacer tacos de chorizo con papas. Bueno, para cocinar mi chorizo, lo primero que va a ser que le acabo de agregar un poco de aceite a mi cacerola. Y voy a guisar primero las papas. Voy a esperar a que el aceite esté bien caliente.
Bueno, ya agregué mis papas al sartén, las voy a estar cocinando. Les agregué una cucharadita de consomé. Bueno, como pueden ver, yo aquí ya tengo mis papas guisadas, las voy a reservar para agregar el chorizo y guisarlo. Sí, vamos a reservar eso. Estoy agregando el chorizo. Lo vamos a estar guisando. Y vamos a dejar que se dore un poco. Bueno, aquí ya se está dorando nuestro chorizo. Ya le voy a agregar las papas. Ahora sí estaré preparando unos tacos de chorizo con papas. Estaremos probando a ver qué tal nos quedó nuestro chorizo. Espero que muy rico. Voy a probarlo. A mi hijo, a mi Brian, le encanta el chorizo. A ver. Uy, está muy caliente. Mira. Quedó riquísimo. Anímense a prepararlo. Ya vieron, es una receta muy sencilla, muy fácil. Y tenemos nuestro chorizo casero. Los ricos tacos de chorizo con papas. Recuerden, es chorizo casero, delicioso, muy rico. A su familia les va a encantar. Anímense a prepararlo. Queda delicioso. Con su cebolla. Su cilantro. Ya el cilantro ya lo tengo lavado y desinfectado. Muy ricos. Muchísimas gracias, chicas, por ver, por acompañarme. Espero les haya gustado. Y si es así, te invito para formar parte de esta familia, que te suscribas, a que compartas el video, pero para que más de tus conocidas les pueda llegar esta información y esta rica receta. Y nos vemos en la próxima.